Muy buenas amigos y amigas, mamoncetes eh, de soporte TI. Mi nombre es Pablo Martínez y hoy vamos a ver si me gusta esta aplicación. No, gracias. Eh, mi nombre es Pablo Martínez, soporte TI, Mamoncete, no sé si he dicho todo el rollo. Me ha cortado ahí el cartel este. Bueno, aquí estáis viendo Patreon, ¿vale? Ya vais suscribiendo porque 3 dolarcillos, 5 dolarcillos, 9 dolarcillos. Os vais a arrepentir si no lo hacéis. Vamos con un vídeo súper interesante, ¿vale? ¿Cuántas veces, cuántas veces, espérate, que he pulsado una combinación de teclas? ¿Eso qué es? Rege, regedit, regedit, ¿vale? ¿Cuántas veces nos habéis metido aquí? Habéis intentado buscar algo para modificar algo concreto del sistema y no hay narices de encontrarlo. Y luego, encima, te vas a internet y encuentras 48.000 millones de páginas web que cada una, pues con toda su buena intención del mundo, que a mí también me pasa con los vídeos, pues te da su explicación, te dice, pincha aquí, busca ya, toca lo otro, y no encuentras, no aparece. Esto es incógnitas, incógnitas. Bueno, os voy a enseñar un truquillo que a lo mejor os puede servir para en alguna ocasión poder localizar. ¿eh? Poder localizar una configuración en el registro de Windows concreta. ¿Vale? Esto no es ciencia. ¿Vale? Pero puede dar pistas más o menos de por dónde moveos. Entonces yo, me ha pasado esto hace poco, necesitaba cambiar el proxy de Windows, quería hacer un clic-clic con un regedit de esto, ¿vale? Esto que ejecutas una... De esto de registro y se, y se mete solo y ya te lo cambia y, y no lo encontraba. Y no lo encontraba, me, me, me volví loco y al final dije, tato, hay una solución. Yo quería cambiar la configuración del proxy. Entonces yo me voy al proxy, yo activo el proxy y yo aquí ponía una IP. Una IP y un puerto. Pero ¿qué pasa? Que en el, en el, cuando tú trabajas con esto, pues normalmente un 192, 168, no estoy escribiendo, se le acaba la tinta al teclado, punto .1, punto .1, ¿vale? Lo típico, lo que estaba trabajando ahora. Claro, si esta hipera tengo 600.000 veces en el registro porque está en 600.000 partes del sistema operativo, no lo encuentras ni a palos, ¿vale? O sea, no lo encuentras ni aunque lo busques con una linterna. No lo encuentras, no lo encuentras, no lo encuentras. ¿No lo encuentras? Bien, pues yo voy a poner una IP rara. 111.111 111.111 111. 111. ¿Qué he puesto el 1111? Y lo guardo. Esto se ha ido al registro del Windows. ¿Vale? Tendríamos que poder localizarlo. ¿Qué voy a hacer? El truco es una. Va a decir, macho, tres minutos de mi vida. Oye, tres minutos que te pueden ahorrar tiempo. Y ahora me voy aquí y le digo: búscame. No voy a tocar ni datos, ni claves, ni nada. 111.111.111.111. Buscar. Vamos, calentamos agua para un cafelillo. Nos bajamos al bar. Oye, Manolo, échate una cañita. Venga, ¿qué tienes de picar? Pues tengo aquí una... Está, venga, pues échame un platico ahí que tengo más hambre que el perro un ciego. Mientras esto estás buscando. ¿vale? Mientras tú estás en el bar ahí con la movida con Manolo y tal. Luego, pues ya, terminas, le pagas a Manolo lo suyo, te vienes para casa. ¿vale? Viene aquí, o sea, sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. A lo mejor no lo encuentra, a lo mejor no, a lo mejor no. Y sí, sí, ¿eh? porque ya lo sabéis que eh, el, el rollo está en el y sí, sí. ¿vale? Si no lo encuentra, va a forzar esto. Lo voy a forzar, le voy a, le voy a dar un reinicio, porque creo que está tardando más de la cuenta. Esto está, ¿no? 1, Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver si lo encuentra, porque el registro es largo, ¿eh? Esto, el registro no, es, no son tres páginas, son cuatro. Y, y va a tardar, va a tardar, porque va a tardar, porque son cosas que pasan, ¿vale? Esto normalmente no lo hago así, reinicio las máquinas y tal, para que el registro se actualice. Esto no se está actualizando. Lo voy a reiniciar directamente porque no me fío. Y si ya lo sé, y si ya lo sé, ¿para qué lo hago más, no? Y te, tú te estarás preguntando también. Macho Pablo, el vídeo podía haber durado 2 minutos 30 y vamos ya camino de los cinco. Tienes razón. Si tienes razón, tienes razón. ¿Eh? Pero bueno, hay que tomarse la vida con calma. Y yo creo que este truquillo os puede servir, sobre todo a los que os gusta trapichar mucho con el sistema operativo. Vale, que ahora no sé por qué está tardando tanto en reiniciarse también, a saber qué está haciendo. Bueno, pues sobre todo a la gente que le gusta enredar con el Windows. Voy a tocar el registro, voy a cambiar aquello, voy a poner lo otro así. Lo otro le va a dar la vuelta y luego no sé cuánto. Voy a cambiar el color de esto. Hay cosas que no se pueden cambiar, eso también es verdad. Pero bueno, podemos intentar cuando es un dato manipulable, como en este caso que es la IP del proxy. ¿Vale? Es más fácil decirle a un cliente: Oye, te paso una clave de registro. Oye, te la mando por correo. Toma, ejecuta esto. Es un virus, no, no es un virus, macho esto, Me caso que esto es lo que tú necesitas. Esto se ha quedado pinchado, eh. Fíjate si se ha quedado pinchado, que ya está aquí cargado. Y esto sigue aquí en En Fripilandia. A ver. Venga, ya puede ser. Vamos para allá, va. Regedit. Otra vez. Edición, buscar. 111, 111, 111, 111. Buscar. A ver si ahora lo encuentra más rápido, va. Entonces esto se lo puedes mandar al cliente y directamente, pues oye, le configuras el proxy, lo puedes hacer algún cambio de alguna cosilla que tú tengas controlada del, re, del registro. Pues a veces tú estás más tranquilo en tu casa, ¿vale? en tu oficina, en tu despacho, vale, en el zulo donde trabajes. Tú estás ahí escondido, sin hacerle daño a nadie. Tú te lo buscas tranquilamente. Pum pum, mira, esto cambia otro, otra vez. Voy a hacer el cambio al revés a ver qué pasa. Ta, ta, y ya está. ¿vale? Estoy pensando que a lo mejor no lo encuentra por otra por otra cosa. Voy a revisar que se ha quedado el cambio. Porque esto es un. Un de estos creatos. ¿Cómo se llama? Un. Un preview de esos, versión. Vale, sí, se ha quedado, ¿vale? Tal, tal, uno, uno. uno, uno. Perfecto, vale, Esto lo voy a minimizar. Vamos a dejar que lo busque. Esto va a tardar. Yo sé dónde está. Yo sé dónde está esta clave. Pero lo que quiero es que lo veáis vosotros. En vivo y en directo, porque que yo os lo cuente, no sirve. Esto lo que sirve es que veáis la práctica, cómo se ejecuta. Es más, tú puedes estar haciendo el ejercicio. Ya lo he comentado en los otros vídeos. A partir de ahora, quédate con la copla. Cuando veas tiempos de relleno en un vídeo de este canal, lo dejas en segundo plano. Tú me escuchas diciendo todas las tonterías estas que yo suelo decir cuando estoy grabando. Y tú te pones a probar por tu, por tu lado. Por tu lado. Oye, que el 111 1 este falla, falla, pues prueba con otro. 1-0-1-0-1-0-1 así, hasta que atines y ya está. Vamos a ver si lo encuentro o no. El vídeo se está alargando demasiado, ¿eh? Ya llevo tres minutos más de los que yo quería. Y no mola. No mola porque no, me va a tocar repetirlo y no... Y no es plan, no es plan. Pero bueno, va, un poquito de paciencia. Por lo menos que termine el cartelico, ¿vale? Si no lo encuentra, se va. Se quita el cartel. Ya lo ha encontrado. Ya está, aquí está. Míralo, ¿eh? Si es que era, era cuestión de tener un poco de paciencia. Aproximadamente cuarto y mitad. Aquí está, aquí está el dato. IP... 111.111.111.111 .111 .111 .111. Vale, pues por no salirnos del rollo. Ahí está. De esta forma podemos localizar. Y esta es la configuración, ¿eh? Esta es la configuración correcta. O sea, esta es. Lo que sí es cierto es que luego de repente puede pasar que tengas que manipular algún otro detalle como el Proxy Enable, que tendría que estar en 0. En o sea, en uno, perdón. ¿Vale? Si queréis cargar la llave de registro, tendréis que cargar esta y esta y decirle que esta esté en 1. ¿De acuerdo? Esto lo modificáis vosotros en casa, lo guardáis, se lo podéis mandar al cliente, pero es una forma bastante sencilla de encontrar de vez en cuando algún tipo de registro, como es en este caso una IP muy chunga. Con esto me despido, que ya os he quitado bastante tiempo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, métele fuerte al like, pero fuerte con ganas, con alegría. Estamos terminando el año, no escatimemos en likes. Y por supuesto, suscríbete, activa la campanita y déjate un comentario por aquí que luego yo lo voy a ver y me pongo contento. Me alegráis el día, soy más feliz. Voy a terminar el año sonriente. Gracias a vosotros, mamoncetes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.